Estamos preparados con toda la información para compartirla en los próximos minutos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticieros al Día. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Desde este momento iniciamos con toda la información en el ámbito local, nacional e internacional. Póngase cómodo que la edición central en este momento arranque y le damos la cordial bienvenida aquí a la señal de la Red Bolivisión Canal 4 Santa Cruz. Arranquemos rápidamente hablando de temas importantes justamente. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y entre tanto el viceministro de Régimen Interior, presentaron a un exfuncionario de la Dirección de Bienes Incautados, quien sería cabecilla de una red de extorsión involucrada en casos irregulares de DIRCABI. El desarrollo de esta información la estaremos presentando aquí en la edición central de Noticieros al Día. Póngase cómodo. Bien, así hemos empezado y a continuación vienen los titulares. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios marcharon exigiendo a la gobernación el pago de sus beneficios, ya que hasta la fecha no se les ha cancelado el retroactivo y se les ha nivelado su salario con el incremento salarial decretado por el gobierno. Estudiantes de una unidad educativa fueron golpeados con un palo por su profesor de psicología. Los padres de familia realizaron la denuncia y el director departamental de educación indicó que el educador fue suspendido. Trabajadores de la U radicalizan sus medidas y uno de ellos decidió tapiarse tras 11 días de huelga. Posteriormente fueron convocados al diálogo por autoridades universitarias, encuentro que tiene previsto realizarse este viernes. El defensor del pueblo visitó a los huelguistas y pidió una rápida solución. Un ex funcionario de DIRCABI fue presentado como el cabecilla de una red de extorsión. El ministro de Gobierno y el viceministro de Régimen Interior aseguran que estaría involucrado en varios casos irregulares ligados a malos manejos de bienes incautados. La explosión de una garrafa los ha dejado con serias quemaduras. El padre, la madre y el menor de 10 años se encuentran en grave estado. Familiares se encuentran desesperados por este drama, además que no cuentan con los recursos para pagar los gastos médicos que en el primer día alcanzaron los 15.000 bolivianos. Tras el dramático accidente registrado en la zona del Cambódromo, los heridos se encuentran estable. La que reviste mayor gravedad es una joven que iba como pasajera en el vehículo que aparentemente protagonizó el hecho. Tiene fractura de pelvis y debe estar bajo supervisión médica. Representantes del transporte pesado temen que nuevamente se paralicen actividades en puertos de Arica cuando la selección de Chile juegue su próximo partido. Transportistas aseguran que siguen afectando la economía del país. Muy bien, son las 20 horas con 38 minutos. Comenzamos con el desarrollo de los temas. Hablando de este aparatoso accidente que se registró en la zona del Cambódromo, entre cuarto y quinto anillo, justamente, donde una de las vagonetas involucradas terminó en el interior del canal de drenaje y luego del impacto comenzó a arder. Veamos a detalle qué es lo que pasaba en este hecho. Tranquilo, carajo, vos estabas borracho. Mira todo, mira el choque de sangre, mira dónde me han botado. Mira, la destruí. Qué delicia, mira el borracho de mierda este. Me mata, casi me mata. Mira, mira el pote de luz que me he comido. Mira el pote de luz. Mira lo que me he bajado. ¡Oh! Tengo que empezar a usar el cinturón. Mira. Dos vueltas,
Me chocaron a mí. Se cruzaron el rojo y venían bebiendo. Y se han dado la fuga. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el trabajo, aquí, hacia el parque industrial. Bueno, no han escapado, ¿no? Se han ido pues golpeados, ¿no? Se han ido a hacerse ver, yo creo, los muchachos de La Verde. Venía la Terrano del norte hacia el sur y el hombre venía de la parte de acá, ¿no? Entonces él ha pasado en rojo, ¿ya? Y justamente le tocó ver después al otro hombre y le dio una cola y lo hizo volcar. La señorita, sí, solo ella era pues la más apretada que voló, ¿no? Como muerta, pero yo solo vi que salía humo y cuando ella se dio el incendio, ¿no? Fuerte. Vamos a investigar, se van a hacer las pruebas de alcohol test, se van a hacer las pruebas de, que correspondan a fin de determinar si esa persona se encontraba en estado de ebriedad. Todo lo que se diga nosotros estamos manejando como una simple hipótesis que en el proceso investigativo se va a determinar qué es lo que realmente pasó. Y sobre este mismo hecho, según el reporte médico, las dos personas heridas en este accidente se encuentran estables de salud, pero el test de alcohol dio positivo a los ocupantes. Afortunadamente, las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito se encuentran estables. Sin embargo, deben permanecer bajo observación médica. Ellos podrían ser dados de alta en los próximos días. Los dos ingresaron con un diagnóstico de traumatismo encefalocraneano leve y politraumatismo. La única de gravedad ahorita y de cuidado es la joven, que está con una fractura a nivel del pubis, ¿no? Entonces, está siendo valorada ahorita por el neurocirujano, para ver cuándo se le podría dar alta. Bueno, la chica va a estar internada unos días por el tema de la fractura, ¿no? ¿Están fuera de peligro? Sí, los dos están estables y fuera de peligro. ¿Cómo se encuentran anímicamente? ¿Cómo le podría decir? Él está bien, llegó consciente, lúcido. Ella es la que llegó un poquito agitada, no quería recibir tratamiento con ningún personal de la clínica. Ya, así que tuvimos que un poquito, si vale la palabra, pelear con ella para colocar los medicamentos, ¿no? Y hacer los estudios correspondientes. Según los investigadores de tránsito, el examen de alcoholemia practicado al conductor que ocasionó el accidente dio positivo. El conductor afectado se encontraba sobrio. Me chocaron a mí. ¿Cómo fue? Se cruzaron el rojo y venían bebiendo. Y se han dado la fuga. ¿Hacia dónde se dirigía usted? Hacia el trabajo, aquí, hacia el parque industrial. Aquí tenía que agarrar una izquierda, aquí, mira. Y ellos se cruzaron. Todo lo que se diga, nosotros estamos manejando como una simple hipótesis que en el proceso investigativo se va a determinar qué es lo que realmente pasó. Un video grabado por aficionados muestra cómo los pasajeros de uno de los vehículos salen para ponerse a buen recaudo. Ellos también son buscados por la policía para que declaren como testigos. Venía la Terrano del norte hacia el sur y el hombre venía de la parte de acá, ¿no? Entonces él ha pasado en rojo, ¿ya? Y justamente le tocó ver después al otro hombre y le dio en la cola y lo hizo volcar. ¿Dónde fueron trasladados? No sé, la verdad, habrá sido trasladado. Pero la señorita, sí, solo ella era pues la más afectada que voló, ¿no? Como muerta, pero yo solo vi que salía humo y cuando ella se dio el incendio, ¿no? Fuerte. ¿Estaba de debilidad de repente? Venía en exceso de velocidad los dos, ¿no? Porque yo estaba parado en rojo, ¿no? Me tocó verde y ya la vi la blanca. Efectivos policiales procedieron con el arresto de una persona quien se encontraba por inmediaciones del accidente, aparentemente sustrayendo parte de uno de los vehículos. Él fue derivado a dependencias policiales de los Tusequis. Cambiamos totalmente de información. La situación que se vive en el zoológico municipal tiene movilizado a varios activistas. Es por esto que nos conectamos con nuestra unidad móvil. Roberto Solís, los mismos se encuentran en una concentración en la plaza principal. Los detalles ustedes los tienen. Felipe, Alexis, es importante lo que se está viviendo porque diferentes plataformas,
de lo que es cuidado del medio ambiente y sobre todo protección a los animales, se encuentra en este momento, como pueden observar en estas imágenes, exigiendo la creación de un bioparque para que los animales del zoológico sean llevados a estos lugares. Y esto porque el zoológico, según esta plataforma, no se encuentran con las condiciones para poder tenerlos en este lugar. Buenas noches, es así. Buenas noches, muchas gracias por apoyarnos siempre. La lucha por la libertad de los más oprimidos tiene que ser un acto que acompaña a todos. El zoológico hoy es un lugar donde se tiene prisioneros inocentes, ¿no? Esos animales están realmente abandonados, aunque se ve pintada muy bonita, se ven flores, pero eso no libera del estrés a un jaguar. Entonces, ¿no? El zoológico se tiene que cerrar. El zoológico produce un dinero por las entradas y eso tiene que reinvertirse en un bioparque. Tiene su propia economía. El zoológico ya no tiene que estar como el tejoncito botado en la basura y teniendo recursos del propio zoológico. ¿Un parque significa darle mayor cantidad de espacio, ¿sabes? Claro que sí, estamos hablando que hoy el zoológico tiene 6 hectáreas, un bioparque no debe bajar de 300 hectáreas, donde tenga las condiciones para vivir ese animal casi en su hábitat, pero controlado. Esos animalitos, todo el mundo pide que se cierre porque ocurre, es un lugar donde se sufre y se enseña mal a los niños. El niño se siente ofendido cuando ve a un animalito encarcelado. Alexis, también es importante mencionar que en estos próximos días se van a realizar otras actividades y se viene también un día importante del cuidado del medio ambiente. Claro que sí, el día 4 de julio que invita a la población, vamos a estar nosotros todo el día allá pidiendo libertad de ese animal que está preso. Vamos a hacer algo agresivo ese día, así que no nos escuchan las autoridades. Esa es la situación, Alexis. Perfecto, Roberto, vemos los carteles justamente con el pedido por parte de estos activistas, precisamente la construcción de un bioparque y el cierre justamente del zoológico municipal ubicado en el tercer anillo entre la radial 26 y 27. Gracias, Roberto, por la información. Continuamos con más. Madres de familia denunciaron que sus hijos fueron golpeados con un palo por parte de un profesor. La Dirección de Educación ha informado que este educador ha sido suspendido. Un video grabado por un alumno muestra cómo un profesor de una unidad educativa golpea con un palo a sus estudiantes del nivel de secundaria. Las madres impotentes piden que se procese conforme a norma al educador. Ella fue la afectada que llegó a mi casa antenoche, marcada por el profesor, que le dio, dice, un varillazo por nada más, que dice que todo en este curso estaba mal de las notas, en sus notas, de él, el profesor de psicología y de dos materias. La cuestión es que a mí me dio tanta rabia de que llegue mi hija y me diga que el profesor me pegó y marcada, porque llegó marcada. Hasta yo ayer mismo le iba a brincar, imagínense, le quité la varilla porque llegó como sin nada, ahí como llegando a cualquier lado como sin nada. Y yo pues me enojé, ¿cómo no me...? ¿Qué parte tiene marca su hija? En la pierna, llegó, a todos fue en la pierna, Algunos ponían la mano y le golpeaba el dedo y el brazo. Yo pido, por favor, que se investigue aquí al colegio, que se investigue. ¿Por qué? Porque el director, los profesores, el presidente de la junta tenían conocimiento por denuncia de otros padres de familia que ya habían venido por el apretón en el cuello, ya habían venido por sus hijos. Entonces yo pido que se investigue este colegio, que se ayude psicológicamente a los niños, que la Defensoría de la Niñez tome carta en el asunto sobre este tema y que el profesor sea destituido. Porque por temor, algunos alumnos poco quisieron referirse a este tema. Un chante me dio un poco, pero me hizo doler. ¿Y qué mamita le golpeaba? Porque dijo que teníamos que recuperar nuestra nota. ¿Y con qué los golpeaba? Con un tubo rojo era. Respecto a esta denuncia, el director departamental de educación, Salomón Morales, informó que el profesor ya ha sido suspendido. Un informe de que un profesor que ha flagelado a 5 estudiantes en el colegio Santa Cruz de la Sierra, kilómetro 8 al norte, nosotros como dirección departamental estamos haciendo directamente un seguimiento para verificar más que todo las actuaciones de aquel profesor. En ese sentido, el director de unidad educativa ya ha tomado acciones. Ante eso, ha suspendido al profesor para que de esa manera pueda ser procesado. Sin embargo, madres de familia piden a las autoridades competentes investigar este caso y que el maestro sea retirado definitivamente de esta unidad educativa, ya que los alumnos se encontrarían atemorizados. Seguimos hablando de los escolares. El director departamental de educación recordó a los maestros que está prohibido darles tarea en las vacaciones de invierno.
Y existe una circular emitida por el Ministerio de Educación que instruye a educadores no dar tareas en las vacaciones de invierno. Estamos ya dispuestos de que el 3 al 14 de este mes de julio entrarían directamente en las vacaciones invernales, que es para los padres de familia y de repente también para los alumnos. En cambio, para nosotros es un descanso pedagógico que se le va a dar a todos los colegios, tanto particulares, fiscales y de convenio, de tal manera que en el próximo mes ya estaríamos más que todo con esa particularidad para que los niños, jóvenes, estudiantes puedan hacer uso de este descanso importante en 2 semanas. Estamos directamente recomendando a directores, profesores, para que no den tareas en las casas. En caso de que al retorno de las vacaciones continúen las bajas temperaturas, el descanso pedagógico podría ampliarse. Pero una vez que termine la vacación invernal, nosotros vamos a continuar con lo que corresponde al horario de invierno. Si las bajas temperaturas tendrían que bajar de repente a 5 grados, 4 grados o en su defecto hasta 6 grados, ahí sí podemos ya implementar lo que va a ser la ampliación de la vacación. Entre tanto, los viajes de promociones están prohibidos. Principales autoridades del gobierno presentaron a un exfuncionario de DIRCABI, quien sería el cabecilla de una red de extorsión. Henry Figueroa fue aprehendido este jueves en el Palacio de Justicia. El mismo era funcionario de DIRCABI que ocupaba el cargo de consultor, pero que tenía un favoritismo con el exdirector nacional de operaciones. El mismo aprovechaba su posición privilegiada para poner a su propia disposición varios bienes incautados del narcotráfico, ya que él hacía el inventario, pero algunos vehículos o inmuebles no los daba a conocer en dicho informe. Entre las acciones que involucran al señor Henry Figueroa está la receptación de un vehículo de marca Suzuki Vitara, incautado en Puerto Suárez. Sin embargo, no habiéndolo registrado en la oficina de DIRCABI Santa Cruz, y más bien habiéndolo asignado a uso particular de su esposa. Asimismo, el señor Henry Figueroa está involucrado en la asignación irregular de un inmueble, de un departamento en un condominio de la ciudad, que ha sido entregado en cesión temporal, en custodia en realidad, a una persona particular, lo que no es admisible. La investigación de la desaparición de 3 camiones de San Ignacio de Velasco son las que llegaron a presumir la participación del señor Henry Figueroa en una red de corrupción, quienes sacaron sin autorización de DIRCABI estos vehículos que estaban a disposición de la comuna de este municipio, hecho cometido con la participación de 2 personas más, quienes se hicieron pasar por funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados. En este caso, la participación de Henry Figueroa ha sido fundamental, en complicidad de un abogado ya preso en Palma Sola, Luis Fernando Mazzone, que no era funcionario de DIRCABI, y el señor José Luis Fernando Sainz, exdirector de la regional DIRCABI. Los que operaban en Santa Cruz estaba a la cabeza de Luis Fernando Sainz, que era el director en aquel entonces, y que tenía directa coordinación con Gabriel Moreno de la Quintana, que era el responsable de operaciones nacionales. Claramente se identifica esta red en este caso y está relacionando en otros casos que se están siguiendo ante el Ministerio Público. Aún quedan varias personas prófugas que eran parte de esta red de corrupción. Según varios mensajes analizados del señor Figueroa, se evidenció que incluso estaban analizando una posible transacción de una avioneta incautada. En instantes, existe temor por parte del transporte pesado al conocerse de una nueva suspensión de actividades en puertos chilenos cuando la selección nacional de este país juegue su próximo partido. Este sector asegura que se sigue afectando la economía boliviana. En instantes, en Al Día. Trabajadores del Hospital San Juan de Dios marcharon esta jornada exigiendo a la gobernación el pago del incremento salarial. ¡No, cadena, cadena! ¡No, cadena, cadena!
Esta era la marcha movilizada de cientos de funcionarios del Hospital San Juan de Dios, apoyados por la Federación de Trabajadores de Salud, exigiendo a la gobernación cruceña el pago del incremento salarial y retroactivo. En este momento sí llegamos justamente a los culpables de no haber pagado el incremento, pese a que sacó un decreto, un plazo, y aún así no se ha cumplido el incremento del 7% para estos 243 trabajadores. A la falta de la autorización que hace la Asamblea Legislativa y a la burocracia administrativa que tiene la gobernación. Existen también trabajadores que se les adeuda los beneficios por lactancia de varios meses atrasados. Roberto Hurtado, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, anunció radicalizar sus medidas de presión. 30 días hace que se ha cumplido la fecha de cumplimiento y hasta ahora no solamente la gobernación, la alcaldía, las provincias están en peor situación, donde hemos exigido en esta protesta de que de una vez la asamblea también tenga que aprobar para evitar un paro que se viene el día martes de todos los centros hospitalarios en Santa Cruz, porque en todos los niveles se le debe su incremento salarial y hemos esperado bastante y ahora no vamos a temer asumir un paro de 24 horas de amarillo. Salud, unida, jamás será vencida. Salud. Y preste mucha atención a la siguiente historia que le vamos a contar en nuestro espacio de Brigadas al Día, porque la salud de una familia que fue víctima de quemaduras por la explosión de una garrafa es de gravedad. Los familiares están pidiendo ayuda a la población y están muy preocupados. El estado de salud de Virginia Padilla y Denín León es crítica. Los mismos ya han sido sometidos 3 veces cada uno a cirugías para salvarles la vida, ya que las quemaduras que presentan en el cuerpo son muy graves. Ahora permanecen en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios. Es tan grave. Sí, no mejoran igual. ¿Qué ha dicho el médico de él? Ahorita no sé qué receta me dio de nuevo, pero no están mejorando. ¿Ellos qué tipo de quemaduras tienen en el cuerpo? Están con un 60%. Están inconscientes. ¿Ya están sedados? ¿La cirugía ellos? A tres y cada uno, los dos. Los dos ya han entrado en cirugía. Sí. El pequeño Sebastián León también está en grave estado de salud y corre el riesgo de perder una mano si no es intervenido quirúrgicamente una segunda vez. Así lo informó su tía. Está hinchado, estaba mejor esta mañana, pero ahora está hinchado, está inquieto, está incómodo, uno se lo puede dejar solito. ¿Qué clase de quemaduras tiene? ¿Qué cantidad en el cuerpo? Toda la cara, los brazos, las manos. Una mano iba a perder, pero lo salvaron. Los pies. Señora, ahora él también fue sometido a cirugía. Sí, anoche, ahora de nuevo iba a ir, pero hicieron la curación y no sé si va a volver a entrar, porque hay que ver todavía cómo evoluciona su manito, sus dos manitos. ¿Y todavía no mejoran ellos? No. ¿Los dos papás están en terapia intensiva? Sí. En solo un día de atención médica, la familia ya ha gastado aproximadamente 15,000 bolivianos y ya no cuentan con más recursos económicos. Tomando en cuenta que aún están graves los 3 quemados, piden ayuda a la población ya que están desesperados. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número 766-39012 o al 744-47861. Preocupación por parte del transporte pesado tras una posible suspensión de actividades en puertos chilenos cuando la selección de este país juegue su próximo partido. Una total burla al pueblo boliviano. Así lo calificaron los transportistas pesados a la paralización que realizaron los funcionarios de la aduana de Arica, de Chile, para ver jugar solamente a su selección chilena en la Copa Confederaciones el día miércoles. Ustedes han visto anteriormente, ha habido paros de estos funcionarios de aduana, hemos sido perjudicados, ahora el rato que les da la gana ellos pueden parar, totalmente es un abuso, no estamos de acuerdo completamente con esta gente de Chile. Bueno, si ellos ya no quieren trabajar, deben decir, bueno, cerrar sus fronteras y bueno, ya veremos pues otros mecanismos, ¿no?, para trabajar. Completamente desacuerdo, y esto es un abuso total para el transporte. Los transportistas aseguran de que esto ya es insostenible y que no se puede paralizar estas actividades en el entendido de que Bolivia tiene tratados internacionales firmados con Chile. No, pues es una hora
horas, pues ya se imagina unos 20, 30 camiones, en 3 horas ya pues somos como unos 100 camiones. Entonces, ellos no se perjudican, ellos pueden parar, nosotros somos los perjudicados porque la carga viene de tránsito, tampoco no, ellos no generan carga, lo único que hacen es el transbordo, el manipuleo de carga. Entonces, el perjudicado es el transportista y el boliviano. Muy lamentable que estos chilenos actúen así. Está bien, es una fiesta deportiva, pero eso, ¿cómo van a parar ellos sabiendo que esto funciona a nivel internacional? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, por su parte, volvió a ratificar la necesidad de construir Puerto Bush para así exportar por ese lugar. Bueno, hay una posibilidad que es cierta y ojalá que en breve tengamos buenas noticias. El gobierno italiano ha ofrecido el financiamiento total de la construcción de Puerto Bush, incluyendo el tramo ferroviario Motacucito-Mutún-Puerto Bush. Ambos sectores también esperan que para la final de la Copa Confederaciones, este fin de semana en el cual juega Chile, no vayan nuevamente a paralizar las actividades, porque sería seguir perjudicando a la economía boliviana. En noticias internacionales le contábamos que la Cámara de Diputados de Brasil ha recibido la acusación por corrupción contra el presidente Michel Temer. La acusación por corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer llegó el jueves a la Cámara de Diputados, que decidirá si la remite a la Corte Suprema o la archiva. Temer es acusado por el fiscal general Rodrigo Janot de recibir un soborno de unos $150,000 de la frigorífica JBS, a través de uno de sus asesores más cercanos, que fue arrestado tras ser fotografiado mientras recibía una maleta con el dinero. Ahora la Cámara determinará si el Supremo Tribunal Federal puede abrir un proceso contra el mandatario, pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados, 2/3 de los 513 escaños. El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación. Si la Cámara Baja aprueba la petición de juicio, los 11 jueces de la Suprema Corte definirán si abren proceso. En ese caso, Temer sería suspendido por un máximo de 180 días y asumiría el oficialista Rodrigo Maya, presidente de la Cámara. Si Temer es hallado culpable, será destituido, y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. Quieren radicalizar sus medidas de presión los trabajadores del sindicato de la Universidad Estatal. Uno de ellos tomó la determinación de tapiarse, y tras esta medida fueron convocados al diálogo por autoridades universitarias. En instantes en Al Día. En el suelo, en su radio de trabajo. Otras personas más quisieron ayudarle, le siguieron pateando, le reventaron un pulmón. No, por favor, les pido que lo dejen. Ya es injusto que ni sabía de qué decir madre. ¡Los policías! ¡Todos los policías son cómplices! ¡Ellos se les mandaban cartas a los policías! Se trató de una pelea, una agresión física entre dos bandos. No puede quedar impune. Son cuatro niños. Ella era madre, padre para sus hijos. Tenemos una persona con detención preventiva. Esta persona el día de hoy ha participado en un desfile identificativo y ha reconocido a otras personas como partícipes también de este hecho. Son autoras de las agresiones producidas a la voceadora de 37 años de edad, la señora Rosa Pérez, quien deja en la orfandad a 3 hijos menores de edad. Dolor, impotencia y un pedido de justicia, los restos de Rosa Pérez, la mujer que murió producto de una golpiza,
fueron sepultados. Entre tanto, los presuntos autores de esta golpiza fueron presentados por la policía. Compañeros de trabajo de Rosa Pérez rindieron homenaje a su colega con una caravana de trufis, con lágrimas en los ojos. La familia clamó por justicia. Nosotros lo que queremos es justicia para que esta muerte de esta señora no se quede impune. Queremos que aparezca el señor que está, el asesino que está fugitivo, se ha escapado, no aparece hasta ahorita. Nunca más la vamos a volver a ver a la compañera. Sus hijos son chicos, ¿qué va a ser la vida de ellos? Ellos tienen que pagar lo que han hecho. Pedimos, compañeros, a la cárcel para los culpables. Rosa deja a 4 hijos en la orfandad. Sus colegas la recuerdan como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Por culpa de esta gente, ahora esos 4 niños han quedado sin su mamá. ¿Qué van a hacer los niños ahora? Nosotros pedimos como vecinos a la juez que por favor se ponga la mano al pecho y haga justicia, porque no podemos estar así. Somos mujeres, salimos a buscar el pan del día para nuestros hijos. Ahora, ¿con qué confianza vamos a salir si así es lo que le están haciendo a la compañera? Las 4 personas quienes aparentemente están implicadas en la golpiza fueron presentadas en el Comando Departamental de la Policía. Ellos deberán responder ante la justicia. A consecuencia de este incidente que inicialmente se inicia como una pelea y que se tipifica como lesión seguida de muerte, se logra la identificación de los autores, que responden a los nombres de Alberta López Fernández, boliviana, Saúl Becerra Rodríguez, Victoria Gaspar Romero y Juani Nina Happy Happy. Y estaría un quinto personaje, Alejandro Quito Zapata, quien con la finalidad de eludir responsabilidades emergentes de su conducta dolosa, no se ha presentado a la citación del Ministerio Público y en este momento ha huido, razón por la cual se ha emitido mandamiento de aprehensión. A la fecha, la señora Alberta López Fernández se encuentra con detención preventiva y con apremio las 3 personas restantes, Saúl Becerra, Victoria Gaspar y Juani Nina. Se tiene previsto que en las próximas horas las 3 personas aprehendidas sean puestas ante un juez cautelar. Sobre este caso aún existe una persona prófuga. Y la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, se ha referido sobre el tema y también ha criticado a los dirigentes de trufis que pretenden adueñarse de las calles. Esto no puede estar pasando en Santa Cruz de la Sierra. No puede estar pasando que lleguemos al punto de que ya gente se quede dueña de esta ciudad. Y estamos hablando de intransigencia de gremiales, alcaldes, que les estamos dando absolutamente todos para ordenarlo, y a los transportistas que hacen semejante escándalo por una ley para que nosotros respetemos a los ciudadanos. Quedó con el hígado reventado, con 4 costillas rotas y descerebrada. Lógicamente, un día después la señora muere. Entonces, esa es la reflexión, querido alcalde. Primeramente, les expresé, la autoridad es el ingeniero Percy, y nosotros, mientras estemos de servidores públicos, vamos a hacer respetar esta ciudad. Y se lo digo a ustedes, vecinos del Distrito 1, se los digo, tendremos que ir a todos y tendremos que movernos los vecinos con sus autoridades, que 2 o 3 rubros no pueden adueñarse de esta ciudad. Murió a patadas esa pobre mujer, dejando 4 niños y una abuela sin trabajo y un abuelo anciano que su oficio es cargar palos en la Cumabi. Seguimos con la información. Autoridades universitarias convocaron al diálogo a los trabajadores del sindicato de la Universidad Estatal luego de que uno de ellos haya tomado la determinación de tapiarse. Mario Claure Huelguista, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pública, fue quien decidió en esta jornada tapiarse como medida extrema. Las autoridades universitarias hicieron llegar una invitación al diálogo donde los trabajadores esperan que en este lugar se solucione el problema. Mire, tenemos un compañero que se ha tapeado, que está arriesgando su vida personal, ya esto es de atentar contra la vida. Y nosotros los huelguistas que estamos pasando 11 días ya de huelga y no se sensibiliza este señor.
Sí, evidentemente, gracias al compañero Borda, que es de la Central Obrera Departamental, bueno, nos indicó que había un acercamiento y bueno, se fijó, digamos, para el día de mañana supuestamente una reunión ya para poder solucionar el problema. ¿Ustedes van a asistir a este llamada de diálogo? Pero claro que sí, estamos más bien prestos para el diálogo y arreglar de una vez por este problema por nuestra institución. El defensor del pueblo, quien llegó hasta el piquete de huelga, lamentó que los trabajadores tengan que llegar hasta esta medida extrema. Esta extrema medida del trabajador que se ha tapiado aquí, una medida desesperada en busca de ser atendido por las autoridades. Entonces, lamentado mucho de que los trabajadores cruceños ya tengan que asumir actitudes de esta naturaleza para ser escuchados. Convocamos a la autoridad de la universidad a que puedan sentarse de manera seria y dar respuesta a la exigencia de los trabajadores de la Universidad de René Moreno. Trabajadores dejaron claro que en esta reunión de diálogo programada para este viernes no se negociará el laudo arbitral, ya que este bono de antigüedad es un beneficio que le corresponde. Y es lamentable la siguiente noticia, porque en la zona de la Villa La Merced, Ciudad de La Paz, un albañil terminó sepultado debajo de un muro de contención. El obrero de la construcción trabajaba elevando un muro de contención en este terreno donde se edifica una humilde vivienda. A medida que el muro cobraba la altura necesaria, el albañil no tomó los recaudos de seguridad y su obra se desplomó encima de él. Efectivos del Grupo Versa de la Unidad de Bomberos evacuaron de forma inmediata al maltrecho albañil al Hospital Arcoíris, donde después de una exhaustiva revisión médica se determinó que el mismo terminó solo con lesiones policontusas. Bueno, lamentablemente él llegó, ¿no?, con un cuadro de aplastamiento en horas de la tarde al hacer, al levantar un muro, ¿no? Actualmente ha llegado en un estado de shock por la impresión de la caída y aparte por los golpes, por la tierra que cayó sobre él. Funcionarios del retén de emergencias del municipio presentaron la casa para garantizar que la obra sea paralizada. Este caso es otro más en que se refleja la falta de medidas de seguridad para los albañiles, quienes en su mayoría carecen de implementos que vayan a resguardar su vida. Volvemos a nuestra ciudad con la información. Efectivos policiales de los lotes se encontraron por inmediaciones del mercado Primavera a un niño de 11 años quien se habría desaparecido hace 6 días. Desde el 23 de junio se reportó a un menor de edad como desaparecido y efectivos policiales del EPI 9 de los lotes encontraron al niño de 11 años de edad. Él refiere de que habría salido de su casa, que está ubicada en el barrio 26 de abril, a jugar pelota y que en ese transcurso personas mayores extrañas lo habrían secuestrado y lo habrían llevado hasta Cotoca y ahí lo habrían tenido maniatado. Es la versión que dice el menor de 11 años. Entonces, nosotros nos contactamos de manera inmediata con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la División de Trata y Tráfico de Personas, donde está sentada la denuncia. Ya también se han hecho presentes las personas que están a cargo del menor. Tenemos entendido que el menor es huérfano de madre y estaría a cargo de una tía. Entonces, ellos están bien con la documentación correspondiente para... Bueno, pues nuevamente que les entreguen la tutela. El comandante Alberto Aguilar felicita a nuestro medio de comunicación por la ayuda social que tiene el Noticiero al Día. También queremos resaltar el trabajo que viene desarrollando este canal como medio de comunicación a través del programa Brigadas al Día, donde en vivo muchas personas van a denunciar la desaparición o la pérdida de menores o de personas de la tercera edad. Y hemos tenido resultados porque hemos podido lograr encontrar a esas personas y ustedes son testigos de este trabajo que se ha venido realizando. La autoridad policial espera que los padres de familia puedan tener cuidado con los niños y en caso de extravío, denunciar de manera inmediata. Los productores agrícolas, EMAPA y autoridades nacionales se reunieron buscando cómo garantizar la estabilidad alimentaria. Los productores agrícolas de diferentes asociaciones del departamento tuvieron una reunión para tratar algunos temas sobre la producción, ya que días anteriores se reunieron con autoridades de gobierno para crear mesas de trabajo y dar opciones de producción agrícolas en Santa Cruz. Se han analizado 3 puntos muy importantes: la parte jurídica de cómo está establecido la producción en cuanto a la soya, los otros granos, el tema de la producción de biotecnología
Y el tercer punto, la provisión de insumos y lo que es créditos, ¿no? Por su parte, Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente, espera que se implemente la biotecnología en el sector. Que venimos demandando hace 2 años ya con nuestro sector y también lo vamos a ratificar también volviendo a sembrando cumbre que se ha tratado en Santa Cruz. Tenemos la propuesta y estamos manteniendo, ratificando nuestra propuesta, que se puede mantener, que se puede otorgar productos mejorados genéticamente para el sector agropecuario. ¿Para qué estamos planteando? Porque para tener la mayor productividad rentable por hectárea y tener mayores ganancias utilidades del sector productivo. Se tiene previsto que para el 20 de julio se realizará un encuentro de productores a nivel local. Atención, son las 21:22. Nos vamos a conectar con nuestra unidad móvil para disfrutar de un concierto de lujo por parte de la Filarmónica de Santa Cruz y uno de los mejores guitarristas que tiene este país, Piraí Baca. Usted, Roberto, se encuentra en el lugar. Cuéntenos los detalles. Alexis, nos encontramos justamente aquí en el Casa Teatro del Colegio Eagles, donde prácticamente se está llevando hacia adelante una importante orquesta que está en Santa Cruz, la Filarmónica de Santa Cruz, está llevando hacia adelante un concierto importante. Pero vamos a ingresar porque es una de las filarmónicas más importantes de allí. Te queremos mostrar un poco acerca de esto y lo dejamos con el medio ambiente, porque es uno de los conciertos donde hay que tener un poco de cuidado, porque el tema de la interpretación es interpretación española. Escuchemos. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Esta se trata de la tercera presentación de esta orquesta. Son 70 músicos que están en esta presentación, en este concierto, disfrutando, haciendo disfrutar a todo el público cruceño. Gracias, Roberto, por esta información. Nosotros continuamos con más. Como dato en el panorama internacional a propósito de la boda de Messi, le vamos a contar que Ernesto Che Guevara y Lionel Messi nacieron en Rosario, Argentina. Dos personajes muy famosos en el mundo. La ciudad argentina de Rosario puede presumir de tener dos hijos famosos, admirados en todo el mundo. Aunque provienen de campos muy distintos, el líder revolucionario Ernesto Che Guevara y el futbolista Lionel Messi nacieron en junio y en el mismo lugar, con 60 años de diferencia. ¿Qué relación tienen? Nacieron en Rosario los dos. Ahora, uno es millonario, el otro nunca lo fue, ni creo que lo hubiera sido jamás. Uno patadura y el otro juega muy bien al fútbol. Pero después, esto es lo que los diferencia, lo que los acerca es que son de Rosario. Si bien para el menor de los Guevara, la imagen de su hermano es tan conocida que solo puede compararse a la de Cristo, el orgullo por los rosarinos más famosos trasciende divisiones políticas y pasiones futboleras. Aunque hablando de fútbol, hay una diferencia fundamental para la ciudad. Guevara era de Rosario Central, rival de todas las horas de Newell's, club de los amores de Messi. A lo mejor el Che tendrá su división, su parte de odio y su parte de amor, como también lo tiene Maradona. Messi creo que todavía no tiene. Messi no se ganó el odio de la humanidad todavía. Así que es un santo. El casamiento con su novia de la infancia refuerza el vínculo de Messi con Rosario, una ciudad cuyos murales reflejan a sus dos caras más conocidas. Muy bien, a esta hora de la noche estamos en exteriores de los estudios de la Red Bolivisión. Se puede visualizar un cielo totalmente nublado aquí en Santa Cruz, pero vamos a ver qué pasará con el tiempo en las próximas horas, cómo amanece este viernes, cómo se viene el fin de semana o el clima. A continuación, aquí web. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, le saluda a su meteorólogo Jesús López con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas, un poco de nubosidad en la zona montañosa de Bolivia y también podemos ver un poco de nubosidad en la zona norte, una nubosidad
No, que no trae precipitación, sino una nubosidad bien alta en los niveles de la atmósfera. Temperatura para La Paz, 13 grados, agradable. Como les dije, con algunas nubes pasajeras van a estar en los altos niveles de la atmósfera. Significa que no va a llover el día de hoy. Para Cochabamba, 23 grados, una tarde parcialmente nublada. Una tarde también muy agradable. Vamos a ver las condiciones alrededor del país. Para La Paz, 13, Oruro, 16. Potosí, 13 grados, una tarde estable con alguna nube pasajera, pero no va a haber ningún tipo de precipitación la tarde de este viernes. Para Sucre, 15 grados, precipitación para Valle Grande y Tarija, así que no se olviden de sacar sus paraguas antes de salir de sus casas. Para Cobija, 31 grados, Trinidad, 28, una tarde mayormente estable, una tarde un poco calurosa para Cobija, así que manténgase hidratado durante el día. Para San Ignacio, 29, Santa Cruz, 22, con la probabilidad de algunos chubascos para este viernes. Puerto Suárez, 29 grados y una tarde mayormente estable con alguna nube pasajera. Y en el pronóstico extendido para La Paz, un viernes, sábado y domingo pasado por agua, temperatura máxima del sábado 24 grados, domingo 25, ya la siguiente semana laboral un poco más estable, 25 grados para el lunes y una tarde mayormente despejada, al igual que para el martes. Lo prometido es deuda, aquí está el niño bailarín que sorprende con sus pasos de baile al compás de un acordeón. Retornamos con la información y en la siguiente nota ponga atención cuáles son las infracciones de tránsito más comunes dentro de los conductores de nuestra ciudad y el por qué el rechazo de los transportistas a la ley para infractores viales. En estos días se ha vivido diferentes debates sobre la aprobación de la ley municipal, en principio denominada fotomulta, y actualmente con el nombre de ley para infractores. Salimos a las calles para evidenciar cada una de estas infracciones que se registran en las avenidas y calles de la ciudad. Y aunque usted no lo crea, son muchas las sorpresas. Vemos con preocupación que muchos conductores no cumplen las normas de tránsito, no acatan, no respetan las señalizaciones, el semáforo, no respetan los pasos de las franjas de seguridad que existen para el paso de peatones, circulan con exceso de velocidad, no reducen en las intersecciones, por eso es que ocurren muchos accidentes, ¿no? Una de las infracciones muy comunes dentro de la ciudad es que los choferes no respetan el paso de cebra por donde tienen que circular el peatón. Muestra prueba son estos dos vehículos que se parquearon encima del paso de cebra, impidiendo que las personas puedan pasar tranquilamente. Los vehículos se paran encima del paso de cebra y nos perjudican que uno pase, ¿no? Pasa, es todos los días lo mismo, ¿eh? Hay que correr. Hay que correr. Una infracción, no lo vio, no se ve. No se ve, está mal pintado, pero no se ve, mira. ¿Ya? Fíjate, no se ve. Debe decir a la autoridad entonces que pinten. Para claro, que la pinten, porque está, mira, las dos líneas están allá, mira arriba. Fíjate, la una y dos, yo pensé que era esa de allá, porque no se ve la de acá. En nuestro recorrido también pudimos evidenciar que muy pocas veces la gente utiliza este tipo de refugio para poder esperar un micro. Más bien son utilizados por vehículos para parquear. ¿Esta moto perjudica también? Perjudica, y a veces paran aquí los autos, también viene la grúa y se los llevan también. ¿No deben parquear? No deben, no debían de parquear, debían de parar donde está el semáforo, ¿no ven? Pero pasan directo nomás. Son pocos estos lugares, pero tampoco son utilizados, ¿no? No son utilizados para nada, nadie lo utiliza.
no le dan importancia. Los peatones que todos los días salen a la calle indicaron que tienen que ser malabares para no ser atropellados y pidieron a las autoridades poner en marcha la ley de infractores, ya que esto educará a los conductores. En otros temas, la volqueta atrapada por la crecida del río Surutú continúa en medio de este río. Según los reportes, las autoridades esperan que baje el caudal. La volqueta, que fue sorprendida por la crecida inesperada del río Surutú, aún continúa estancada. Las autoridades esperan que bajen las aguas para poder extraer el motorizado. Indicarles también de que ese río Surutú, desde el lado de la chancadora hacia la banda, existe aproximadamente entre 600 y 700 metros. La anterior semana habíamos concluido el mantenimiento del paso sobre el río, porque tenemos que levantar el terraplén con el mismo material para que no solamente nuestras volquetas, sino todos los vehículos que pasan a la comunidad de Yantata tengan la libre transitabilidad. Entonces, lamentablemente, ha sido un caso fortuito. El director de Servicio de Caminos Departamental de la Gobernación se refirió sobre la atención que se le dio al chofer. Lo hemos llevado al hospital, le hemos hecho todo el atendimiento médico que se debe hacer. También hemos ido con el seguro, porque todas las unidades del CEPCAL están aseguradas. Es uno de los requisitos para poder que el seguro pueda cubrirlo, en este caso con la reparación de la volqueta. Todavía no sabemos qué es lo que tiene la volqueta. Se conoce que las aguas han bajado 1.5 metros y este fin de semana se procederá al rescate de la volqueta. Revisamos otras informaciones. La alcaldía realizó la entrega de un terreno, esto en convenio con el Comité de Damas Rotary Club, para la construcción de un centro de acogidas de mujeres con cáncer. En Villa Brígida se tiene previsto construir un centro de acogida para mujeres que padecen de cáncer de cuello uterino. Hoy el alcalde Percy Fernández entregó el terreno, obra que será apoyada por el Comité de Damas del Rotary Club. Hoy un día muy lindo, muy especial para el Comité de Damas, para el Club de Rotary Santa Cruz de la Sierra, ya que estamos logrando cumplir una de las grandes metas de hace 5 gestiones que venimos a través de las diferentes actividades recaudando fondos para lograr construir esta casa de acogida para mujeres con cáncer de escasos recursos. El centro está pensado en especial para aquellas mujeres que llegan desde el campo y provincias y que muchas veces dejan sus tratamientos a medias por no tener dónde alojarse durante las atenciones médicas. Hay veces que le detectan el cáncer y se van a sus pueblos, lugares alejados, y debido a que no pueden ir y venir y pagar el transporte, se quedan allá y bueno, y fallecen, como ustedes saben. ¿Cuánto va a ser la inversión de esta obra? Aproximadamente unos $220,000. Apoyando en eso, sino viendo por ahí otras necesidades y tratando también de apoyar en la solución de múltiples problemas. Los problemas son nunca se los puede solucionar todos, pero sí, uno por uno, se puede ir avanzando en ese esfuerzo de ayudar a la gente, sobre todo de más escasos recursos. Los rotarios, por alguna razón, Dios es grande y me presenta en mi vida a un amigo inmerecido como el presidente de ustedes, queridísimo. Desde el primer instante de su ser natural, yo lo quise y lo amé al señor Barberí. Y sabe que tenía razón yo. Mi espíritu, el que decidió quererlo y por su intermedio querer a todas las damas que están aquí del Rotary. La casa de acogida para mujeres con cáncer tendrá una capacidad para 40 féminas que padezcan de esta enfermedad y 10 niños, porque las madres en ciertos casos no tienen con quién dejar a sus hijos. En instantes, una de las decisiones más importantes de la vida es contraer matrimonio. La forma de pedir la mano con el anillo de compromiso ha cambiado con el pasar de los años. ¿Quiere conocer la importancia de la entrega del mismo? No se pierda nuestro informe especial. En instantes. Como siempre, tenemos temas especiales en Noticieros al Día y hoy no falta ese reporte especial.
¿Qué cree usted es importante? ¿El anillo de compromiso ha cambiado la forma de pedir matrimonio en esta época? ¿Qué le parece si compartimos este reporte? La nota especial siguiente debe ser tomada muy en cuenta, sobre todo por los solteros que están pensando en casarse. Así como lo escucha, hoy hablaremos acerca del pedido de mano en matrimonio y de la entrega del anillo de compromiso. Un acto que para muchos asegura se está perdiendo, sin embargo, para especialistas, este tiene un gran beneficio para la pareja. ¿Usted lo cree así? Acompáñenos. ¿Pero qué dice nuestro especialista en psicología familiar, Holden Bentman? ¿Ha cambiado los tiempos y con ello también ha cambiado la pedida de mano? ¿La forma es muy diferente? ¿El entregar el anillo de compromiso es muy diferente también? ¿Qué dice? Escuchemos. Todas las situaciones sociales de enamoramiento pues han ido cambiando desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Bueno, antiguamente se daba una serenata, se hablaba con la familia, se hacía una reunión familiar y se solicitaba la mano, ¿no? Y ahí el novio pues se hincaba y le ofrecía un anillo. Después cambió el tiempo, ya un anillo de brillante, mientras más grande mejor, el amor es más intenso. Con el transcurrir del tiempo, pues, con la nueva tecnología, ahora ya es la pedida por WhatsApp, ¿no? ¿Y será necesario volver a esos tiempos donde el pedido de mano en matrimonio y la entrega del anillo de compromiso se hace un acto muy importante, muy coloquial, además de rodillas ante la mujer que uno ama? ¿Será necesario volver a esas prácticas? ¿Qué dice nuestro especialista? Y si es que realmente esto trae beneficios para ambos. Indudablemente que sería bueno que desde la propia familia se hable sobre estos principios de matrimonio, todo eso, estos principios de encontrar una pareja adecuada. Pero como le digo, los tiempos cambian. Y las mujeres también confirman de que les gustaría este tipo de forma de pedir la mano de la época antigua, donde realmente había mucha formalidad y sobre todo ellas aseguran de que habían detalles muy importantes que hoy se han olvidado. Detalles como lo siguiente, escuche. Que sea bien cariñoso, amable, atento, saberse ganar la confianza. Y que sea un poco romántico. Un poco. ¿La rodillada del anillo funciona o ya no funciona? Puede ser que sí. Algo lindo y sincero y que sea muy bonito, que sea inolvidable, se puede ser. No siempre la rodillada, ¿no? Pero que sea algo tierno, algo que nunca uno vaya a olvidar. Pero atento con lo que vamos a decir. Si bien es importante recordar cómo se hacía antes el pedido de mano, no es también por demás el que usted ponga un poco de su creatividad. Que ese momento sea realmente recordado. Usted de seguro tiene algo ya pensado. Así que coméntenos en nuestras redes sociales cómo será ese momento especial. Atención, luego en nuestro informe especial hablamos de la telefónica Entel, la cual presentó a su cliente número 5 millones y realizó una caravana por distintos puntos de la ciudad promocionando la carguita feliz. La Telefónica Entel celebró sus 5 millones de usuarios, esperan seguir creciendo y por ello están trabajando para que los clientes puedan tener mejor tecnología. Bueno, en esta oportunidad uno de los festejos es que precisamente hoy 29 de junio y mañana 30 vamos a estar con la famosa carguita feliz, que ya desde esta oportunidad los cortes son de 10 bolivianos, de 15, 30, 50 y 100 bolivianos. Al hacer las recargas que usted realice va a tener la mitad de lo que recargó, así que aprovechen. Por otra parte, hicieron un recorrido por algunos lugares de la ciudad promocionando la carguita feliz. Bueno, somos aproximadamente 55 personas que vamos a participar de la caravana y bueno, los invitamos para que nos puedan seguir también como medio y puedan ver todo el movimiento que vamos a tener en esta segunda jornada del día jueves 29 de junio. Y esos 5 millones de usuarios, ¿qué se viene de aquí adelante en Entel? ¿Qué tecnologías nuevas? Bueno, seguir trabajando, seguir dando lo mejor en telefonía móvil e internet para todos los clientes. En los próximos meses estarán con nuevas promociones. A
Aguarde unos segundos porque eso es lo que pasará hoy en Sulaimán, el Sultán Alexi. Hemos llegado al final de las noticias. Mañana en la revista El Día vamos a tener más informes especiales, por supuesto, la información actualizada. Lo invitamos a disfrutar del churrasquete y el show de goles. Felipe, hemos llegado al final. Gracias. Muy bien. Descanse.